Estamos transmitiendo. Hola, buen día a todas y todos. Agradecemos la conexión de los y las concejalas presentes en este consejo extraordinario para ir en ayuda de las familias afectadas del sector Lo Cruzat, que fueron 19. Siete de ellas son las que tienen mayor pérdida. Así que este consejo es para ir en ayuda de ella. Carly. Sí. Entonces, como indicaba la señora alcaldesa, el aporte a las familias afectadas por el frente de mal tiempo. ¿Qué dirección o quién va a exponer y dar cuenta de lo que se va a solicitar el acuerdo del Consejo? Administrador, ¿quién hacía la presentación de los montos? Señor secretario, la presentación la debería haber hecho o la va a presentar el secretario comunal de planificación. Gracias, José Luis Flores, tiene la palabra. Mira, una forma de poder entregar esta ayuda, buenos días, perdón a todos y a todas, alcaldes y concejales, es a través de la cuenta de asistencia social a personas naturales, la cual tiene disponibilidad de fondos para poder entregar este apoyo a las familias más afectadas de acuerdo a la instrucción de nuestra alcaldesa. La ayuda consistiría en 5 millones de pesos a las familias más afectadas porque realmente perdieron muchas de sus cosas y lamentablemente hemos estado en el territorio, las familias están muy afectadas, pero a la vez esperanzadas en la ayuda que se le va a llevar desde el municipio si se aprueba por el Consejo Municipal. Serían 5 millones para las 7 familias más afectadas y 1 millón para las que tienen menor daño. ¿Algún concejal, concejala quiere tomar la palabra? ¿Me pueden indicar por qué voy camino a la municipalidad y no veo si hay alguna mano levantada, por favor? No, alcaldesa, no veo yo tampoco mano levantada. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Concejal. Concejala Daniela Cuevas, ¿levantó la mano? Sí, es que no sé cómo levantarla en el celu. Ah, ya, perfecto. Concejala tiene la palabra. Sí, gracias, alcaldesa. Yo quería, bueno, partir saludando a todos, a todas, esperando que se encuentren bien. Obviamente, mandarle un cariñoso saludo a la y los vecinos afectados, alcaldesa. Y también quería tomar el momento para saludar a la y los trabajadores del municipio de Quilicura, pero también de distintas comunas que se vieron afectadas. Creo que inclusive podemos tener funcionarios y funcionarias que también se vieron afectados por las lluvias. Sin embargo, ellos han estado ahí, al pie del cañón, trabajando. Creo que el tratamiento que le han dado los medios de comunicación a los municipios es muy injusto. Al parecer, a los medios de comunicación se les olvidó lo que pasó en los años 80, cuando a los pobres los mandaron a vivir en las zonas periféricas sin ningún tipo de planificación territorial y los ricos siguieron eligiendo dónde vivir. También se les olvidó, al parecer a algunos, que las municipalidades son meramente administradores.
Y no somos finalmente gobiernos locales donde podamos decidir qué se construye y qué no. Porque si uno dice que no sirvió en un plazo, te dice, bueno, tiene que firmarlo igual o si no viene una demanda de por medio. Entonces, yo quiero ser muy justa con esto. Yo espero que esto cambie en el tiempo y también quiero agradecer a cada uno de los funcionarios, las funcionarias, los trabajadores que inclusive alcaldesas están desde el municipio trabajando. Así que yo valorar eso, valorar también la gestión que se ha hecho de encabezada por usted, por su equipo, que ha estado hasta muy tarde en la calle y que claro, uno podría decir, bueno, como lo dice la gente, ¿no? Está bien si le pagan por eso. Pero yo quiero decir que también somos personas. Hay personas detrás de los funcionarios, hay personas detrás de cada persona que trabaja en el municipio, hay personas que se ven afectadas y yo quiero valorar además la ayuda muy rápida que se está generando ahora y también la ayuda que vamos a tener que generar en el transcurso del tiempo y ojalá al corto, mediano plazo, en otros lugares que también se han visto afectados y para eso yo al menos desde ya digo que estoy muy disponible. Eso, alcaldesa, muchas gracias. Alcaldesa, tiene levantada también la mano el concejal Juan Pablo Muñoz. Perfecto, concejal. Muchas gracias, concejala. Hacer el punto que anda circulando por ahí un WhatsApp bastante bajo, por supuesto, no esperaría otra cosa de esa persona. Y en donde dice que yo autoricé, le informo porque parece que no le sirvió los años de experiencia que tuvo al mando de una comuna, cuando sabe perfectamente que las autorizaciones no las da el municipio, sino otros entes. Ya eso lo saben, los da Serviu, en donde le hemos pedido una y otra vez y hemos esto, todas nuestras observaciones negativas para las nuevas inversiones inmobiliarias en nuestra comuna, sobre todo en las zonas inundables. Lo hemos pedido una y otra vez y yo creo que la gran mayoría de la y los concejales están muy conscientes de aquello porque ha sido nuestra lucha. Muchos nos hemos vivido toda nuestra vida en la comuna de Quilicura, nacido y criado, pero la amamos profundamente y no queremos que la sigan destruyendo, ni menos que esas construcciones nefastas en lugares que son inundables tengan las consecuencias que hoy estamos viendo lamentablemente con 19 familias de nuestra comuna de Quilicura. Hemos exigido soluciones reales al Servio, a MOP, estuvieron presentes ahora en Locruzat, se comprometieron a entregarlas, nosotros vamos a paralizar las obras de esta construcción hasta que ellos tengan unas soluciones de aguas lluvias que corresponden a la cantidad de viviendas que están ejecutándose hoy en ese lugar. Eso igual lo quería decir porque, por supuesto, que la bajeza de algunos políticos de la comuna de Quilicura parece a ellos llenarle el corazón de alegría cuando tenemos familias sufriendo, llorando porque lo han perdido todo. Así que también quiero dar mi saludo a la vecina que me decía, mire lo que me llegó por WhatsApp de este personaje, es un nefasto porque se ríe de nuestro sufrimiento. Nosotros estamos con ustedes, vecinas y vecinos, y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para ir en ayuda a ustedes y que esto no vuelva a ocurrir. Estuvo la delegada presidencial también, se comprometieron a entregarnos todo lo que nosotros necesitemos con camiones para que esto no vuelva a suceder, mantenerlos en los puntos críticos cuando haya amenaza de estos frentes de mal tiempo que son bastante invasivos. Concejal Juan Pablo Muñoz tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días, estimado consejo, las primeras personas que nos están viendo. Dar las gracias a la pronta respuesta que se ha generado de parte del municipio con esta ayuda. Me sumo también a la disponibilidad de trabajo. También me parece, también me voy a sumar a este tipo de frases porque me parece impresentable que incluso ellos mismos, con constructora, con unas casas nuevas, que las mismas casas nuevas estén inundadas. Existe un desnivel hacia donde el agua corre hacia la comuna de Quilicura y quisiera saber si en algún momento la autoridad estuvo, señor Claudio Rego, acá el día de ayer, se comprometió
también algún tipo de fiscalización respecto a esto y que los tipos entreguen esa calle y la continuación del Cusac con mayores sumideros de agua que eviten que el agua siga fluyendo hacia Quilicura. Se viene un invierno aún más lluvioso, donde vamos a tener más agua. Se ha dicho a través de los meteorólogos que este va a ser un año igual que el anterior, con lluvia bastante prolongada. Lo que cayó incluso ni siquiera fue un agua tanta agua, sino que fue la cantidad de agua que cayó, fueron casi 30 horas de agua, y no hay comuna que soporte esto. Hacerme partícipe de que si existe algún tipo de que estos tipos tengan algún, que se nos entregue algún informe con algún tipo de mitigación que tengan con el tipo de la desviación del agua, y también hacer otro punto respecto a lo que son los terrenos que se encuentran a los costados, predios que se encuentran a los costados de Quilicura, donde también tuve la posibilidad de visitar uno, que la persona que tiene ese predio a cargo tapó los canales porque está haciendo un camino y todo, y simplemente decidió, como no cae agua, como se ve el sector seco, decidió tapar las zanjas de tierra que molestan para pasar, pero que no sabe que son desvíos de agua que existen cuando se pone lluvioso el sector. Entonces también ver la posibilidad, además de que la dirección de agua y los canalistas, la asociación de canalistas, tienen el tema de que este año no se vio la máquina despejando el canal Colo Colo, que el año pasado se vio antes de la lluvia, a la maquinaria de los canalistas despejando los canales de Colo Colo, que este año simplemente se desbordó de manera súper fácil, y que al final tuvo que terminar siendo la gente de operaciones de la municipalidad quien tuvo que ir a hacer el trabajo de privados para poder evitar que esto se siguiera desbordando. Entonces también aplaudir a la gente de operaciones, que también estuvo hasta tarde, que estuvieron prácticamente en algunos lugares de madrugada trabajando para poder evitar que esto siguiera colapsando, cuando esto también depende, en mayor parte también depende de privados, que no podemos tampoco como municipio tener que estar colocando recursos ni mano de obra donde son irresponsabilidad de unos pocos. Y lo mismo digo, vuelvo a recalcar, que existe algún tema, alguna medida de parte de la constructora que se encuentra aquí en 600 para el tema de la solución de agua, porque es verdad que este desnivel que tiene la nueva calle, la nueva continuación de la Cruzat, hace que el agua corra directamente hacia un sector que ya no aguanta más agua. Y si se nos viene un invierno más pesado, que los tipos en la brevedad logren solucionar, desviar, canalizar de alguna manera, canalizar el sector, y en lo posible, cuando se venga un próximo frente de agua, exista la posibilidad de ya contar con los equipos, antes que se inunde, contar con equipos de operaciones, también reforzando el sector. Si hay que comprar más motobombas, si hay que llevar a votación algún tipo de implementación de recursos económicos o de materiales, también estoy a completa disposición, alcaldesa. Hola, ¿me escucha? Se escucha bien, alcaldesa. Perfecto, muchas gracias, concejal. Acá se comprometieron a hacer obras a largo plazo, a corto plazo, y una momentánea. Apenas estén estos frentes de mal tiempo, van a mandar estos camiones gigantescos para la extracción de agua. Y eso también se agradece porque nosotros, por todo el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros y compañeras que estuvieron trabajando toda la noche en los diferentes puntos, aún así no dábamos abasto. Pero tenemos ahí un apoyo que no existía y eso se agradece también al gobierno central y por supuesto a Claudio Rego que estuvo ayer acompañándonos en esta tragedia. No sé cómo están estas manos. Concejal Gonzalo López tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Estaba complicado acá con el teléfono. No sé cómo se levantaba la mano. Pero bueno, estoy un poco complicado de la voz, pero ya saliendo. Ayer efectivamente estuvimos también en el territorio. En la tarde, acompañé a la vecina y vecina de la vía Gil de Maister, también de la calle Manuel de Sala y de la calle Luis Seger. También estuvimos con la concejala Daniela Cueva en el sector de Lo Bascuñán con Lo Valle, en donde también estaba bien afectada las casas de ese sector.
Y porque también sabemos que se viene una construcción y viene una mejora, un mejoramiento de calle en ese lugar. Bueno, en la misma línea, no quiero redundar tanto, sabemos que esto es bien necesario, sabemos que esto tenemos que seguir avanzando. Hoy día con el plan regulador comunal, tenemos que exigirle a la empresa, a la inmobiliaria, efectivamente una obra de mitigación, proyecto de mitigación, para que estas cosas no sucedan, alcaldesa. Y ahí yo creo que está la voluntad de todo el consejo de poder avanzar en eso, y tampoco dejar de lado a la familia, también se vieron afectadas el día de ayer. Estuvimos acompañando en diferentes sectores, recibo muchas llamadas, yo sé que todo el consejo en general se re recibo muchas llamadas, mensajes, pero claro, tratamos de acompañar, tratamos de estar un poco en el territorio, y eso se agradece bastante. Apoyo la iniciativa, sabemos que es necesario, me gustaría saber cuánta es la cantidad de familias concretas que se va a ayudar con esta ayuda, para la redundancia. Eso me gustaría saber. Gracias, alcaldesa. Gracias a usted, concejal. Son 19 familias, 7 de ellas con 5 millones de pesos y las 12 restantes sería 1 millón de pesos porque el daño fue menor. Pero hay 7 familias que la verdad su primer piso tuvo grandes, grandes, grandes daños, en donde se perdieron refrigeradores, estufas, sofá, lamentablemente un montón de cosas, también entró el agua a sus muebles de cocina, entonces todo eso ya quedó inutilizado. Y ustedes pudieron ver, nuestros equipos ayer hicieron el levantamiento con nuestros equipos de social, así que creemos que eso es lo que podemos aportar y es como lo justo para estas familias que fueron mayormente afectadas y que también hay un adulto mayor que imposible podría recuperar sus cosas ya a estas alturas de su vida. Le acompañamos a él y a toda su familia también. Alcaldesa, ¿sería entonces un monto total de cuánto? ¿Puedo aclarar el punto, alcaldesa? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿puedo Ay. aclarar el punto al concejal? Sí. Bueno, tal como dijo la alcaldesa Paulina Bobadilla, si hablamos de un aporte para 7 familias de 5 millones de pesos cada una, son 35 millones. Y 12 familias con 1 millón de pesos, con 1 millón de pesos cada una, lo que sumaría un aporte total de 47 millones de pesos, que reitero que se cargan a la cuenta 215-2401-007, correspondiente a asistencia social para personas naturales, que obviamente con el adecuado respaldo del informe social que levanta la Dirección de Desarrollo Social. Ok, muchas gracias, director. De nada. Gracias. Muchas gracias. Concejal Nicolás Quirós tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, mencionar y reiterar también los agradecimientos al personal que estuvo en terreno, ¿cierto? Y solicitar de ya, como sabemos, vienen nuevas lluvias, creo que es importante. El personal asistente social ayer hizo un trabajo súper arduo en la zona y solicitar desde ya los equipos que permitan también realizar este trabajo, ya que, bueno, de acuerdo a la emergencia de ayer, las mismas funcionarias, ¿cierto?, estuvieron ahí bueno, literalmente con el agua hasta la mitad del cuerpo, ¿cierto? Y claro, levantando datos que son importantes para esta ayuda que se va a entregar. Bueno, con algunos concejales también estuvimos, usted también estuvo en terreno, vimos cómo fueron afectadas varias casas, ¿cierto? Y en otras, rápidamente, el personal también
apoyó para evitar también que se inundaran más algunas casas en el sector más oriente de Lucusat. Creo que es importante también en toda esta situación, ¿cierto? Entender que el municipio va a entregar esta ayuda, pero también es importante apoyar a la familia en relación a los perjuicios que se generaron en relación a esta construcción, ¿cierto? Que podemos en el análisis analizar en cómo se entregan de acuerdo al plan regulador metropolitano, ¿cierto? Donde el municipio probablemente no tenga mayores herramientas para impedir o defender a través de un plan regulador comunal, ¿cierto? Sin embargo, hay labores de fiscalización en relación al Departamento de Obras Municipales, que yo creo que también es un punto importante a analizar, ya que los vecinos lo comentaban ayer y lo reitero también hoy día. Muchos de ellos decían, no hace falta que yo sea arquitecto para entender que cuando se realiza una pendiente en una zona que va en bajada, ¿cierto? Y recibe aguas, va a tener complicaciones en una lluvia como la que tuvimos estos días. Entonces, en ese sentido, claro, podemos analizar y profundizar en cómo se otorgan los permisos de construcción, ¿cierto? En la comuna, por causa del plan regulador metropolitano, pero también el Departamento de Obras Municipales cumple un rol fiscalizador en relación a cómo se están ejecutando esas obras y cómo se están realizando o se realizaron estudios de suelo para evitar este tipo de situaciones tan lamentables que vimos muchos vecinos perder muchos de sus emprendimientos, incluso como la señora Teresa, que vimos en su casa y la casa de su hija también, lamentablemente ayer. Eso principalmente, alcaldesa. Muchas gracias, concejal. Quedó un equipo precisamente en la casa de la vecina para ayudar. Están nuestros equipos desplegados, tenemos funcionarias y funcionarios muy comprometidos, tienen vocación de servicio, están ayudando en la limpieza de los hogares, también en la desinfección de esto. Así que les agradezco profundamente a todos los equipos que están desplegados. Vuelvo a repetir, no solamente en este punto, sino en todos los puntos críticos de la comuna. Sin duda, este fue el gravemente afectado en donde entró el agua a sus casas. Así que yo les agradezco también a la y los concejales que estuvieron desplegados ayer, porque literalmente estaban con los pies ahí en el agua, hacía mucho frío y estuvieron acarreando sacos también en diferentes lugares. Estaba los diferentes concejales, estábamos desplegados, así que yo les agradezco a cada uno de ustedes que estaban en los diferentes puntos críticos de la comuna, porque sin duda es bastante fácil hablar desde la casa calentita, ¿no? O estar subiendo cosas a redes sociales, pero donde hay que meterse al agua, no está. Pero yo les agradezco a ustedes por haber estado presente en el territorio y acompañando a las vecinas en este frente de mal tiempo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Vamos a votación. Se propone al Consejo Municipal un aporte a las familias afectadas por el frente de mal tiempo de conformidad a los montos, a la cuenta y al procedimiento indicado en la presente sesión. En votación, concejala Lorena Ayala, Apruebo. concejal Juan Pablo Muñoz, Apruebo. concejala Daniela Cuevas, Apruebo. concejal Nicolás Quirós, Apruebo. concejal Gonzalo López, Apruebo. alcaldesa, su votación. ¿Está el concejal Miguel Astudillo? Concejal, no se le escuchó. Apruebo. Concejal Astudillo, aprueba.
Alcaldesa. Llegó la concejala Alexandra Arancibia, veo su mano levantada. Concejala, estamos en votación. Sí, le vi que tuve problemas de conexión, alcaldesa. ¿Aló, me escucha? ¿Se Sí, escucha, concejala, concejala? no la vemos, no sé si ha... no, pero la escuchamos. Sí, no, que me reintegré. Eso, que pude conectarme. Estamos en votación, concejala. Apruebo. Faltaría su votación, alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias a todas y Gracias. todos. Que tengan un buen fin de semana. Se termina la sesión. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.